Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos. Un saludo acá para Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Un segundito. Un segundito que abrirá que no era. Buenas noches, un saludo para la audiencia de Facebook Live. Hoy tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Buenas noches, Yuri, un saludo acá para Luis. ¿Qué tal todo, Alexander? Buenas noches, bienvenidos. Camilo, muy buenas noches. Ahora miramos, bueno, Eurolibra no lo he visto y USD CAD por ahí lo tengo porque me gusta. Me gusta para, pues, es un contratendencio. Holman, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafael. Un saludo acá para Julio Sol, Soisi. Reinaldo, ¿cómo vas? Bienvenido. Víctor, ¿qué tal todo? Buenas noches, ¿cómo están? Mientras va llegando la demás gente, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante que la información presentada aquí no es una recomendación de inversión, tampoco asesoramiento financiero. Un saludo para Víctor, para Betillo, para Luis, a mi André, ¿cómo estás? Luis Ortiz por acá, ¿cómo vas, Luis? Edwin, ¿cómo vas? David, David, ¿cómo vamos? Walter, por acá mi tocayo Sebas, ¿cómo vas? Buenas noches, Facundo, ¿cómo vas? Andrés, ¿qué tal todo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, entonces, les tengo una hipótesis para el dólar contra el canadiense. La verdad, yo les dije que no iba a operar más en la semana, no he operado más. Por ahí hubo un patrón excelente, lo comentamos en australiano, hizo un mínimo mayor, se está yendo. Ayer habíamos hablado un poco de euro australiano que me interesaba. Yo le tracé un FIBO por acá, como se dieron cuenta, pues cuando esto empezó a caer, cancelé la hipótesis porque pues ya cayó mucho. Me sigue, ahora me parece incluso mejor porque está en una zona de soporte más poderosa aún, que viene este pico y este fuerte valle, pero yo creería que ya es para una semana. Hola Melissa, buenas noches, ¿cómo estás? José, ¿cómo vas? Nicolás, ¿qué tal todo? ¿Cómo van? Bienvenidos. Entonces Camilo me había preguntado ¿cuál era? Dólar CAD. Yo creo, ahora es muy arriesgado, precisamente si uno ejecuta esta orden, yo creo que irse con un lote muy pequeño. Yo le puse una entrada por acá y en stop loss, todo se debe a la cola de piso y al fuerte movimiento extendido en velas bajistas. Yo creo que el activo podría rebotar, ¿listo? Porque finalmente su tendencia general es muy, pero muy alcista. Sin embargo, les digo, yo el riesgo que estoy asumiendo es como menos del 1% de mi cuenta. Porque pues finalmente es una operación súper en contratendencia. Bueno, no en contratendencia, porque finalmente la tendencia del activo sí es alcista, pero no tenemos ningún tipo de patrón fuerte en los marcos intradía, aparte pues de un movimiento extendido en velas, un sell-off y un soporte. Digamos que no hay tanta alineación. Recordemos que pues de no desarrollarse la operación, por ejemplo, si empieza a desarrollarse, habría que cerrar la mañana antes de las 7:30 de la mañana que tendremos pues nada más y nada menos que en las famosas nóminas no agrícolas, las NFP. Un saludo acá para Omar, ¿cómo vas? Hendrix, Andrés, ¿qué tal todo? Eurodólar, bueno, recordemos entonces, hoy tendremos una sesión de preguntas y respuestas, entonces todo lo que quieran saber me pueden preguntar, ¿listo? Eurodólar, lo que dijimos, lo que comentamos en la sesión fue el nivel de soporte, el fuerte nivel de soporte. Estaba haciendo que rebotara, dos, tres, miren que ya es la cuarta vez que está rebotando el activo. Yo por eso les marqué este soporte como toma de utilidad cuando generamos la hipótesis, porque este soporte estaba muy fuerte y sigue estando muy fuerte. Entonces, ¿el pronóstico cuál es? Probablemente que vaya a seguir rebotando en esa dirección. Yo creo, pues la verdad, buscar una compra sería
súper, súper contra tendencia, pero pues ya cada quien asume su riesgo, ¿no? Digamos, en el canadiense, yo lo que estoy buscando no es que esté tan alineado en los marcos intradía, ¿no? Hola Natalia, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos para ti también. Francisco, muy buenas noches, ¿qué tal todo? Yo la verdad creo que va a seguir rebotando, vuelvo y repito, si el activo toca esta resistencia, estamos hablando del nivel del 108.950 aproximadamente. En ese nivel podríamos tener un fuerte retroceso nuevamente, pues la próxima semana seguiríamos vendiendo euro. Creo que el euro va, yo lo voy a vender siempre que tenga patrón en diario, ventas y ventas y ventas. Eso para el euro. La libra, también para dar como una pequeña revisión a los activos, en la libra pues al igual rebotó mucho, miren cómo rebota en ese soporte, marca una fuerte cola de piso. Ya entienden por qué me gusta tanto este patrón. Por acá lo tenemos, fuerte cola de piso y bueno, no solo es la cola de piso, es que tenía sobreventa, ¿listo? Se alejaba de su medio momento de 200, un soporte fuerte y rebota con una vela de rango amplio, ¿listo? Esto es un patrón que yo ya no uso, pero en el pasado esto lo llamaban la famosa B, que es en inglés se llama el cup and handle. A mí ya no me interesa ese patrón, casi nunca lo utilicé, pero bueno, lo menciono, yo creo que podría seguir rebotando, sin embargo, el activo es bajista, voy a quitar esta línea de tendencia que acá ya no me sirve para nada. David nos dice, ¿alguna herramienta para hacer seguimiento a la cuenta, algo como lo que nos mostró? Pues sí, lo podría hacer David también con su cuenta. Creo que se puede hacer sin que sea pública, solamente para uno revisarla. En FX Blue o incluso en MQL5, que es pues la sección de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, también hay esas opciones. ¿Listo? Rafael, uy, sí, el CAD Yen. Ahorita antes del webinar lo estaba viendo y súper. Yo entré en el eurodólar en falsa ruptura de soporte y salí en ratio 3 a 1. Muy bien, Reinaldo. Ese es el ratio que tienes que estar persiguiendo. Me alegra que todo el mundo ya me dice: ya las operaciones no son me gané $2, me gané $5, sino ratio. Eso es como tiene que hablar. Muy bien, Reinaldo. Sí, digamos que aquí el patrón que hubo fue un shakeout. La verdad, se fue durísimo al alza. Estaba súper, súper sobrevendido y pues rebotó en un fuerte soporte del marco diario. ¿Listo? Julio, únicamente el promedio móvil simple de 200 observaciones. Una SMA. Pues no, no es que no sea efectiva, Luis. Lo que pasa es que es un indicador más para acciones. Yo me he dado cuenta que en el cap and handle en este tipo de activos no funciona mucho. Me gusta más algo similar al cap and handle, pues son los mínimos mayores, entonces me prefiero los pivots. Bueno, aquí este activo está cayendo en toda la asiática. Recordemos que la operación no está activada aún, o sea que ese stop loss no existe, ¿listo? No estaría entrando en ninguna pérdida. Si llega a superar el stop loss, pues tengo que cancelar la orden porque se dañaría completamente el patrón. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si de pronto es algo de volatilidad de la sesión o si definitivamente el comportamiento de la divisa va a ser bajista. Sí está muy bajista. Yo no le entro a la baja porque mi plan de trading dice no puedo entrar en movimientos extendidos en velas. Ya está a punto de superar el soporte. Dependiendo de cómo vaya cerrando esa vela, tomo la decisión de quitar la buy stop que tengo programada en este par. Por aquí Camilo me ha pedido euro libre, entonces también vamos a revisarlo. Euro libra. A ver, yo tenía por acá, esto fue lo que hice ayer. Euro libra. Euro libra. Por acá está. Entonces, marco diario. Vamos a marcarle acá unos niveles importantes. Para marcar la fluidez. Perfecto. Pues está muy lateral. La tendencia general parece alcista. Pues podría ser alcista. El problema es que está muy lateral en intradía. En H4 y H1 no han presentado muy buenos movimientos, ¿vale? No me gusta mucho, la verdad, Camilo, porque está muy lateral. Muy, muy lateral. Eso no me gusta bastante. ¿Listo?
Vamos a ver si el canadiense termina como otra cola de piso o si sigue cayendo, pues nada que hacer, cancelamos esa hipótesis alcista basada en esta cola de piso y basada en el fuerte sellout. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. El S&P, Andrés, pues la verdad es que la Fed nos ha dificultado la entrada en cortos en el S&P. La verdad que sí. Siguen comprando, siguen y siguen comprando y comprando y comprando bonos, y pues eso hace que la economía esté subiendo y subiendo y subiendo. La gente cree que con el dato del NFP mañana entonces los activos van a caer. No, no van a caer, vuelvo y repito, porque es que esos indicadores ya están descontados. Entonces no esperen que mañana los índices amanezcan en menos 100, ¿listo? No. Hola Carlos, buenas noches. Muy buena pregunta, claro que sí. Entonces, te voy a poner un ejemplo de algo que haya operado esta semana. Vamos a dar un repaso a una operación en el euro dólar que se dio muy bien. Listo, entonces. Lo primero es alinear la tendencia en múltiples marcos de tiempo. Marco mensual, la tendencia es claramente bajista. La uno, pues con una línea de tendencia que me identifica, pues que los máximos descendentes me dan una clara tendencia bajista a lo largo del tiempo. Esto inició en el 2008, después de la crisis. Saludo acá para Elena y para Jairo desde Cacá. Ya revisamos el australiano Axel, lo veo alcista. Listo, la alineo con semanal. Muchas veces en mensual está bajista, pero en semanal puede estar haciendo mínimos ascendentes. Entonces eso marcaría una desalineación mensual bajista, semanal alcista. En este caso, la tendencia sigue siendo bajista para el euro dólar en el semanal. ¿Listo? Y ya me paso un último a diario, que es el que más, pues, el más relevante para mí como operador intradía. En el momento de yo hacer la venta, el activo pues estaba marcando uno, una fuerte resistencia con un doble techo, un patrón técnico de confirmación bajista, vela de rango amplio de inicio bajista y ruptura del nivel del 1.08546, que es un fuerte soporte. ¿Listo? En el pasado fue fuerte soporte. Después de que ocurrió todo esto, pues yo me pasé al marco favorito mío operativo, que es una hora, y encontré esta gran formación en B, que es un patrón que a mí me encanta operar. Yo lo operé, a ver, me daba el 2 a 1, entonces vamos a marcarlo. Me daba exactamente el 2 a 1. Yo operé esta formación en B, siempre hago mi programación de órdenes, el sell stop. Le puse un sell stop en esta zona, se activó y mi take profit estaba dado por este nivel de soporte. Lo dijimos, incluso esta operación la hicimos en vivo. Dijimos que el take profit tenía que estar en este nivel de soporte porque es muy fuerte. Si no fuera tan fuerte, pues yo les hubiera dicho, listo, dejemos correr el activo, pero el soporte estaba muy fuerte. Esa es la confirmación que yo busco, ¿listo? ¿Qué patrones de gráficos te gusta ver antes de entrar en la orden? Uy, muy buena pregunta, Luis. La verdad, mira, te lo voy a dibujar. Que cuando yo invierto, bueno, yo también tengo una cuenta en futuros, yo también opero futuros. Un segundo, quito todo esto. La verdad, en futuros yo no opero tanto, pero mucho menos de lo que opero en Forex, pero cuando opero trato de ser muy selectivo, ¿listo? Trato de encontrar un patrón porque pues es una cuenta que necesito mantener siempre muy muy bien. Te voy a mostrar lo que yo trato de operar. Es difícil de ver algo así, que es más o menos lo que estoy esperando en australiano. Por eso australiano lo llevo esperando tanto rato, porque si se da, confirmaría. Busco entonces que el marco mensual, si es una compra, esté haciendo un primer HL, ¿listo? Primer mínimo mayor, un mínimo más alto que el anterior, ¿listo? Esta caída de este HL, o sea, mejor dicho, el retroceso del HL, que es alcista, en un marco de tiempo semanal, se va a ver como, probablemente, esto con, obviamente siempre probabilidad, la aparición de dos altos más bajos o máximos descendentes que me pueden dar el trazo, por ejemplo, de una línea de tendencia. Bueno, aquí no lo estoy dibujando, pero probablemente me lo dé. Y en el diario, pues tendría una tendencia bajista, ¿listo? Desalineado, sí, ¿listo? Entonces tenemos mensuales alcista, semanales bajista, y diario también sería bajista. ¿Cuándo se alinea todo?
Cuando la línea de tendencia de diario se rompe, me confirma el posible desarrollo del mínimo mayor del marco mensual. Eso me garantiza a mí como inversor meses de compras en cada pivote, en cada patrón de continuación alcista del marco diario. Entonces, cuando yo tengo esa alineación, ya entro fuerte, entro ya con un riesgo del 4 o 5% y pues claramente en mi cuenta de futuros, ya entro un poco mucho, un poco no, más, mucho más duro, porque es una confirmación para una inversión dejarla correr 10 y semanas. En pandemia, pues esto casi no ha ocurrido, poco ha ocurrido, digamos que estas alineaciones, pero cuando se dan son muy potentes y son mis favoritas. Por acá nos dicen que, buenísimo, Arturo, qué bien. En el rebote, súper bien. Máster, el largo de la línea de pivot para las formaciones en B, usted lo traza todo el ancho del rango, es decir, en la B, es que a veces me queda. Mira, sí, exactamente. Lo que pasa es que eso depende mucho. Por ejemplo, yo trato de cortar las colas. Guíate por el cuerpo de la vela, Sebas, ¿listo? Eso es. Perdón, Francisco. Guíate por el no por la, por las colas, sino por el cuerpo de la vela. HL traduce higher low. O en español mínimo mayor es un mínimo que está más alto que el anterior, un punto donde, por ejemplo, esto es un mínimo, está más alto que su mínimo anterior. Por ejemplo, mira, en el canadiense que yo hice otra operación y en este momento ya hay que cancelar esto, miren, esto ya está cayendo fuertemente. La sesión asiática en la apertura, es algo muy raro, en apertura la asiática empieza a moverse fuerte, ¿listo? Vamos a quitar esto. Eliminar. Salgámonos de ahí. Quitamos el tubo un momento y te muestro una operación que yo planteé. Lo que pasa es que esta no estuvo tan perfecto el mínimo mayor. Pero mira, este mínimo estaba más alto que el mínimo anterior, por lo tanto es mayor. Yo le planteé una compra. A ver, es que no me acuerdo exactamente dónde era. Me daba el 3 a 1. Algo así. Pero me daba 3 a 1, entonces algo así, no me acuerdo. La forma real de trazar esto es unos puntos por encima del pico y unos puntos por debajo de las colas. Pero a mí en lo personal no me gustan los Fibonacci que son muy alargados. ¿Listo? Me parece que eso no es tan bueno. ¿Listo? Omar, Sebas, ¿podrías explicar en tu ejemplo cómo sería el patrón de cambio de tendencia diario y semanal? Claro que sí, Omar, la vez pasada incluso yo se los mostré en tal vez una de las operaciones, pues tal vez no, la mejor operación que yo he considerado en mi carrera, que fue en el Standard & Poor's. A ver, entremos acá y lo buscamos, si no tengamos oportunidad. Vamos a darle un repaso, eso fue en mayo de 2018. Estábamos viendo entonces, insertar, vamos a ponerle acá un rectángulo. Yo estaba viendo este mínimo mayor, lo podemos observar, un fuerte rally, el activo corrige 2, 3 meses seguidos. ¿Listo? Primer mínimo mayor. Si yo me voy al marco semanal, podemos darnos cuenta que esa corrección de un patrón alcista se veía como dos patrones bajistas. ¿Listo? Y en diario, me va a tocar incluso darle a esto scroll a ver si podemos llegar allá, listo. Nos marcaba esa hermosa línea de tendencia. Por acá la teníamos entonces, más o menos acá. Bueno, ya es que irme a 4 horas, eso es muy difícil de buscar, porque no sé si incluso me dé la información. El activo rompió, me marcó esta fuerte vela martillo o cola de piso, y yo entré en un patrón de 4 horas que fue un mínimo mayor. Yo tomé utilidades. Hice varias operaciones, pero la primera creo que fue por acá, en esta lateralidad. Después volví, entré con el otro mínimo mayor y después entré ya de los últimos, creo que fue este o este, alguno de estos dos. Me dio como ese mes, como 3 meses de compras del activo. Increíble, simplemente por alinear ese tema. ¿Listo? Por acá nos pregunta Facundo. Sebas, ¿has visto que una vez que plantea la operación la vela que me da entrada, ya sea compra o venta, a veces cierra muy cerca sin mechas, a veces cierra con mechas, a veces se alarga como el USD CAD en este momento? ¿Cuál es tu experiencia respecto a la forma de la vela? Listo, muy buena pregunta, Facundo. Entonces, por ejemplo,
Si te das cuenta, yo tenía una entrada y esto refuerza mi hipótesis de entrar siempre, no entrar a mercado. Si yo me hubiera emocionado y hubiera entrado a mercado, ya tendría un stop loss. Innecesario, ¿por qué voy a entrar en stop loss? Yo simplemente vi la cola de piso. Una cola de piso sirve en un marco como el de 4 horas o un marco diario. En 1 hora es más como tratar de identificar pues una posible finalización. Precisamente, en la cola de piso, el patrón antes de que apareciera esta vela debería haber sido por encima de esa zona de máximos y con una, digamos, un stop loss en cercano al cuerpo de la vela. Se hubiera podido plantear de esta forma. ¿Listo? Yo no lo planteé así porque había una cola de piso, entonces lo que hice fue acomodarme con la cola, el stop loss en la cola y un poquito por acá la orden de entrada. Pues ya con la aparición de esta vela, ¿qué digo yo? Se cancela completamente mi hipótesis porque pues ya el activo me está mostrando que está cayendo muy fuertemente. Incluso lo que nos decía por acá Luis va a buscar otro soporte, tal vez uno más fuerte. Este soporte es el más fuerte de todos del marco diario. Probablemente el activo nos esté diciendo, no operen esta semana más, esperen a que la otra semana, pues mañana hay noticias, el mercado va a estar muy en pánico, ¿vale? ¿Recomiendas leer T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria? Sí, claro que sí, es muy, muy buen libro, T. Harv Eker. Master, estoy intentando generar operación. ¿En qué? Perdóname. Generar operaciones más largo plazo usando gráficas en diario. Ya vi una operación en el sell stop en USD Franco por debajo de esa vela pin que muestra rechazo a la compra de fuertes una venta. No sé si es correcta. Franco, en el diario. Bueno, yo la verdad. En el diario no he operado casi nunca. Por ahí una vez en mi vida. En Franco Suizo, en el diario. Bueno, si hay una vela pin. El problema es que esa vela pin, finalmente en el Franco, ahí la tendencia sigue estando muy, muy, muy alcista, Sebas. Entonces, entrar en un contratendencia en un marco diario. Si tú quieres dejar operaciones a largo plazo, lo mejor, por ejemplo, en marco diario, hazlas a favor de la tendencia. Si no, deberías hacerlas entonces marcos intraday. Tengo una compra en neozelandés franco y voy en take profit. ¿Alguna recomendación en donde ya lo revisamos, Emerson, en neozelandés franco? Dame un segundo porque yo no tengo ese par por acá. Entonces voy a ponerlo en neozelandés franco. Kiwi franco, a ver, plantilla. A ver qué tenemos por acá. Bueno, yo te recomendaría la zona de resistencia, sería el nivel del 0.59704, fuerte resistencia marcada por picos. No tiene sobreventa en HU4 ni en HU1, tiene espacio, ir gerenciándola, ¿no? El stop loss subiéndolo siempre que una operación está en ganancia no puede terminar en pérdida. Un saludo, Julio. Por acá nos dice Natalia, ¿qué opinas del oro? Claro que sí, vamos al oro. A mirar el oro. Uf, tan bonito es el oro de lo que yo estaba esperando. En estos momentos está dando HLA en H1 en oro. ¿En qué momento uno sabe que ya se terminó de formar una HLA y no pierde la entrada? Excelente pregunta, Natalia. Bueno, la verdad, a mí me hubiera encantado. Yo, como les digo, la verdad no estuve muy pendiente de los mercados. Pero Dios mío, miren esta belleza. Yo no sé aquí cuándo dio esto, pero mírenme eso. SHL estaba hermoso, perfecto. Vengan, ¿qué horas son? Son las 7, vamos a hacer la cuenta. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de la tarde, 12 del día, 11 de la mañana. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Se dio a la 1 de la mañana de ayer miércoles. Un patrón increíble, este mínimo mayor. Yo no me trasnoché. Miren, estaría en el 4. Pero bueno, la pregunta de Natalia es otra, esto ya pasó. Bien, si hay un HL, exactamente el problema es que tenemos que ver qué tanta fluidez tiene. Si tú operas este HL, que ya está muy extendido, sería algo así. A ver, en este momento me parece a mí que ya está finalizando el HL, porque ya está apareciendo las velas verdes, pero no sé. Mira, no nos da hasta la próxima resistencia, no nos da ni siquiera el 2 a 1. Y siempre tratamos de buscar operaciones que nos den el 2 a 1. Yo la verdad creo, bueno, haberlo cogido antes habría sido espléndido, pero bueno, no se alcanzó. Y es que el problema es que esa resistencia está marcada muy, muy fuertemente, tal vez se detenga. Pero en cuanto a tu pregunta, uno sabe que la formación de ese mínimo mayor finaliza
cuando empiezan a aparecer este tipo de velas verdes. Ahora, eso en probabilidad, puede que esa vela verde después empiece a seguir cayendo y forme un mínimo mayor más largo. Pero aquí ya tendríamos el patrón exacto de mínimo mayor, Natalia. Qué bien, Luis, australiano. El australiano también dio patrón. Creo que no voy a volver a decir eso de que no voy a operar más en la semana porque no le pongo atención al mercado. Y miren, sí, el australiano dio un patrón. Mira, miren este mínimo mayor tan perfecto. Este es el mínimo mayor que a mí me fascina operar. Cola de piso, yo le pongo entonces entrada un poquito por encima de la ruptura. ¿Listo? Cola de piso marcándome. Esta cosa se activó a qué horas, pero en un momento vuelvo a ver. Fluidez es el espacio entre soportes y resistencias, Arturo. 7, entonces 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. Esto para las 10 de la mañana, ¿no? En plena sesión americana. En plena sesión americana, qué lástima, en serio. Esto estuvo. Y lo hablábamos, ¿se acuerdan que les dije que el mínimo mayor de diario, que estaba perfecto, que estaba súper bonito? Lo único es que tenía un poco de sobrecompra en H4, pero recordemos que el neozelandés no tenía, y me imagino que el neozelandés está haciendo lo mismo, incluso vio el mismo patrón. Entonces, por tema de sobrecompra, me hubiera ido con neozelandés. Y el problema acá es que ya se fue. Ya se nos fue, ya está llegando. El take profit habría estado en la zona del 0.65623. Qué bien que tú sí entraste, Luis, te felicito. Stan y Javier, buenas noches. ¿Cómo vas? No, qué lástima porque este activo, y lo dijimos en el webinar de la semana pasada, estos son los activos que a mí, los que yo, por ejemplo, les comento, opero en mi cuenta de futuros, porque es la alineación que busco y aquí la tenemos. El activo, ¿cómo me demuestra que la tendencia vuelve al alza entonces en dos marcos de tiempo? La ruptura del fuerte nivel del 0.63571 en el semanal, la ruptura de la línea de tendencia bajista en diario, la aparición del primer mínimo mayor y el despegue del mismo. Es que era claro. Claro. ¿Listo? Lástima, lástima, me arrepiento de no haber entrado, me arrepiento de haber, pues, haberme quedado con las operaciones de esta mar porque habría podido cerrar con muy buenas operaciones. Master, si marco el pivo, lo dejo hasta que cumpla los ratios o les marco líneas de soporte y resistencias para guiarme. No entiendo, Francisco. O sea, por ejemplo, dame un ejemplo porque no entiendo muy bien la pregunta. Oigan, el mercado esta semana pareciera que no, pareciera una semana de no pandemia. Pareciera una semana normal. Movimientos limpios, movimientos claros. Lástima. ¿Qué opinas de los indicadores para operar? ¿Alguno para la referencia? Como las medias móviles. La verdad, Jorge, digamos, mi estilo operativo es no usar indicadores aparte de la media móvil. Entonces, si yo te recomiendo alguno, pues te estaría hablando con base en algo que no utilizo y no me gusta hacer eso. Me gusta hablar en lo que yo realmente hago. ¿Listo? La verdad, no me gustan los indicadores. Sebas, pues hasta el nivel, el techo del diario, que ya está muy cercano, hasta el nivel del 0.65623. Eso es un fuerte techo que puede hacer que el activo se detenga. No, en serio, qué tristeza, pero bueno. Euro australiano, pienso que caerá hasta el gran soporte. Vamos a ver, porque si el australiano está así de potente, pues me imagino claramente. Esto, pues ya la sobreventa está excesiva. Este soporte, a mí me parece que este soporte es potente, potente, pero bueno, vamos a revisar cuál es el del semanal. Uy, es que este no está súper fuerte. Este, claro, este está más fuerte porque tiene más picos. La cola de piso falló completamente. Yo quisiera, me encantaría en este activo, si lo hace la próxima semana, me voy a comprar. Y es que haga una cola de piso acá. Sí, que mañana caiga toda la sesión y en la noticia me haga una cola de piso y créanme que el domingo me voy a comprar esto, porque ya esto, miren qué, estaría entonces en el fuerte soporte, la tendencia sigue siendo alcista mensual y semanal y la sobreventa ya nos ayudaría bastante. Tengo excelentes posiciones con australiano y libra, con buenos beneficios. Muy bien, Stanley. Qué bien. Te felicito. Dejo puesto el pivo hasta ver si cumple en el movimiento o marco los niveles con las líneas de soporte que aparecen en la barra de herramientas para no tener el pivo instalado durante todo. Ah, no, yo siempre lo dejo. Yo siempre lo dejo. Yo, por ejemplo, cuando trazo esto, entonces lo que hago es que lo pongo en un solo marco de tiempo. ¿Listo? Por ejemplo, este.
y para que no me incomode el análisis en los demás, ¿listo? Pero yo siempre lo dejo, pero como tú te sientas más cómodo, Francisco, si tú quieres marcarlo con nuevos soportes y demás, como tú quieras, pero yo siempre lo dejo, es mi recomendación, pues es no me molesta dejarlo. Buenas noches, Freddy. Reinaldo, por ahí hay un video de donde yo explico bien ese término, porque es que es, digamos, un poco complejo explicártelo. Son mínimos ascendentes, ¿listo? Mínimos que marca el activo, subidas, ondas alcistas. Qué bueno, Oscar, qué bien. Lo importante es que coincide el análisis. La forma operativa, yo creo que todos los traders tenemos una forma distinta. Yo tengo un amigo que incluso tomó uno de los cursos conmigo hace mucho tiempo y él es scalper y ustedes saben que a mí no me gusta hacer scalper, pero él utiliza su conocimiento. Hacemos el mismo análisis, pero él se va a marcos de 5 minutos. ¿Listo? Un amigo se llama Mario. Por ahí sí, de pronto alguno, creo que él nunca ha estado acá en los webinars porque vive en Francia y a esta hora imposible. Qué bueno, Oscar, súper bien. Eso es lo importante, hacer el mismo análisis. Mejor dicho, si uno analiza bien, ya simplemente es cuadrarle la operativa, si entrar con buy limit, con sell limit, o buy stop como lo hago yo, o poner el indicador que nos marque y demás. Gracias, Natalia. Por acá Natalia nos puso una foto de Google para entender el higher low. Yo creo que cuando yo a mis alumnos, por ahí David, confírmeme usted, le dio duro cuando vimos higher lows. Pucha, la gente se confunde muchísimo, mínimo, menor, mínimo, manos. Es un poco complejo ese tema, ¿no? Me encantaría mostrarte mi configuración de mi MT4, te copié la tuya ya que se me hace muy buena, ya que ves todo el bosque completo de activo, me refiero a las 5 ventanas. Ah, qué bueno, Arturo, pues felicitaciones, para eso están acá. Cópiense de mí, esto igual yo también lo copié de alguien, entonces lo importante es que el análisis no se copie de nadie, ¿no? Entonces, eso es lo importante, el análisis. Finalmente, lo bueno, digamos que lo que a mí me gusta de Forex es que yo soy muy, tengo una muy buena memoria, soy muy selectivo con lo que es, pues con lo que opero. Entonces, ya sé el comportamiento de las divisas, por eso no me arriesgo tanto con divisas que no conozco como euro, australiano y demás. Buenísimo, Natalia. Bienvenidos con estas ventanas. Aprovechen MT4 que se puede. Porque yo sé que hay otras plataformas que solamente dejan de a 2 gráficas o máximo 4. Entonces, pues eso es algo que me encanta de MT4. Por acá nos dice David, es uno de los conceptos más difíciles de entender, pero apenas se entienden, son lo mejor. Sí, a mí, miren, una vez tuve una alumna que ella pues era un poquito, digamos, ¿cómo decir la palabra? Como, es que no sé cómo hacer que suene bien. Como que... no sé cómo decirlo, pero bueno, voy a decirlo como me salga. Se creía mucho, ¿sí? Entonces decía como que ella entendía los temas muy fácil. Resulta entonces que, pues yo le di la clase de mínimos mayores. Ese módulo dura más o menos unas 8 horas, no más, como 10 horas, yo creo. Y yo le dije, ¿entendiste? Y me dijo, sí. Yo le dije, ok, perfecto. En los ejercicios, pues, uff. Se pegó una trabada, o sea, fue como que no sabía qué era una cosa, mínimo, menor, confundía absolutamente todo, porque es un tema no tan sencillo, ¿no? ¿Funcionó el shortcut de Natalia para cerrar todas las ventanas o algo así? Ay, ¿cómo era, Natalia? ¿Cómo era? Porque ahora se me olvidó. Control R, creo. Un momento. Ahora se me olvidó. Es una sabelotodo, todo. David, si acá me ayuda. Ya no me acuerdo cómo era Control R. Ayer sí me acuerdo que me lo dijiste, pero estábamos acabando. Yo estaba cuadrando las ventanas. Eso, Alt más R. A ver. Pero, ¿por qué solo me...? Espérame, me imagino que... Ah, porque solo tengo una. Entonces debería entonces... A ver, un momento, quitamos esto. Ponemos entonces una, dos, tres, cuatro, cinco. Y ponemos Alt R. Ah, ok, listo. Ah, bueno, sí. Y desde acá, pues les quedan así. Y ustedes ya es más fácil cuadrarlas. Sí, súper bien. O también podrían usar esta configuración. Igual es casi como lo mismo.
Está súper bien. Sí, también esa, sí, yo sabía esta, creo que acá también se ponía, ¿no? Había un botón que yo me confundía, sino que yo lo ponía manualmente desde acá, esta. Ordenar las ventanas de los gráficos y almacenar, exactamente. Y sino que a mí este botón me daba mucha rabia porque yo lo que quería era darle este scroll, desplazar el gráfico, y le daba este y se me cambiaba toda mi organización del gráfico. Yo miramos un canadiense, no, sí, está cayendo fuerte. Sebastián, uno para sacar. Para uno sacar el cartón título de traders, pues Andrés, ¿qué te puedo decir yo? No, no sé si haya un, pues ahora, avalado por una institución. Yo te puedo hacer un carnet que se tenga mi firma y te digo eres trader, pero avalado por una institución, no sé. Pues yo hice un diplomado con la Universidad del Rosario que me avala como trader, pero yo no sé si eso yo lo pueda presentar como una hoja de vida. Yo lo comento, pero no sé si eso sirva. Muy buena pregunta, Diego. Mensual, semanal y diario son los marcos para encontrar soportes. Oscar, me encantan las figuras chartistas. Yo me baso mucho en el chartismo clásico. Doble pisos, múltiple techo, velas de rango amplio, shakeouts, me encantan. Sebastián, viendo la reactivación gradual de muchos países, ¿se podría pensar en largos en el petróleo? La verdad, creo que no, todavía es muy temprano. Es mi opinión, es muy temprano. La verdad. Sí, ya pues Trump quiere. Miren lo que está pasando en Brasil. Jair Bolsonaro dijo que pues eso era una gripita porque él tuvo coronavirus. Y pues el país se está convirtiendo en el foco de la pandemia. Entonces, pues eso puede ser. Todavía estamos, es que han pasado, imagínense, eso nació supuestamente, porque con China uno nunca sabe si es verdad lo que dicen, pero supuestamente nació en Año Nuevo y estamos, apenas van 4 meses. ¿Cuánto creen que duró la gripe española? O bueno, no sé, no nombremos la gripe española, por ejemplo, el SARS, que es una derivación del coronavirus, o el MERS que dio, fue transmitido por camellos, duraron 14, 15 meses para encontrarse una cura. En H4 no marca soportes, no, no los marco, pero lo que puedes hacer es cogerlos de diario y ponerlos. Pero yo con los de diario, mejor dicho, hasta diario, marco soportes. Si ya encuentro un H4, los omito. Antes, al principio de mi carrera, los marcaba, pero me di cuenta que eso me dificultaba el análisis. Pues mañana será, Luis, la mañana tendré. Mañana, si hay un par que se vaya a mover. Va a ser el dólar contra el canadiense porque tenemos doble noticia, tasa de desempleo para Canadá y pues empleo, las nóminas no agrícolas para Estados Unidos con un pronóstico de menos 20 millones. Nunca en la historia, ya creo que lo he repetido como 100 veces, pero nunca en la historia pues había habido un pronóstico menor a menos como 700 millones. Ah, no, claro, Natalia. No, 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 no. No lo marques, yo lo hacía, incluso le cambiaba el color, los ponía en amarillo. Hasta que un día dije, es que la fluidez no me daba, o sea, era como todas las operaciones me daban menos de uno a uno, y yo dije, pero pues es imposible, o sea, yo tengo que buscar, yo creo que cualquier mentor de trading que sepa de trading le dice a uno, oiga, busque relación riesgo-beneficio. Eso yo lo aprendí con el Rosario, lo aprendí con mis maestros de acciones, y lo he puesto en práctica, y la práctica es lo que me confirmó, oiga, sí. Por eso cuando mis amigos, yo tengo un amigo que opera, el que les cuento que pues, es scalper, él también aprendió, digamos, ese tema del riesgo-beneficio y nunca lo hace, como que cierra en punto 5, cosas así, yo pues, no sé, la verdad no me gusta eso. El gobernador de Nueva York dijo que los nuevos casos de esta semana son de personas que se mantuvieron en casa. Qué raro, ¿no? Eso no sé, no sé, me suena muy raro, Luis. Pues es que no necesariamente tuvo que haber sido una noticia, ¿sabe? Los movimientos del mercado no solamente tienen que responder a noticias. Claramente, claro está que hay, digamos, la especulación en este momento aumenta porque mañana tenemos una noticia importante, ¿no? Y eso aumenta entonces el pánico, pero yo creo, yo la verdad creo que esto mañana va a rebotar fuerte. Soy muy malo para predecir fundamentales, porque me gusta más el análisis técnico, pero yo creo que rebota duro. Sí, claro que sí, Omar. Pues la verdad, no sé para qué utilizar la 20 y 50.
Creo que la de 50 era para marcar los retrocesos en marcos de 15 minutos, creo, porque yo es que hace rato que no las uso. Yo alcancé a usar de 50 y de 75, creo, 50, 75. Pero sí sirven, claro que sí, todo lo que te ayude, mejor dicho, uno empezando, o si tienes incluso práctica y demás, y no te logras acostumbrar al precio limpio, no importa, ve trazando. Yo antes, yo cuando comencé, incluso fueron casi 2 años, donde ponía mis soportes en una hora amarillos, y ya uno se va dando cuenta qué sirve y qué no. ¿Listo? Yo hay momentos donde decía, uy, es que estoy trazando demasiado soporte. Entonces ya me di cuenta, claro, lo que decía Natalia, me iba perdiendo. Y claro, cuando yo veo un soporte, pues trato de tomar utilidad. Mire, por ejemplo, el euro. ¿Qué le permite a uno tener los soportes reales? Que si yo no hubiera tenido este soporte, pues entonces yo confiaba en que el activo puede seguir cayendo y rebotó fuerte. Pero entonces si yo cojo esto y digo, ah, no, es que cada pico que aparezca soporte. Entonces, a ver, vamos a marcar de según esto. Entonces aquí hay una, esta zona podría ser un soporte. Esperen porque después me confundo. Voy a ir poniéndolos así para no confundirme. ¿Qué otra zona? Por acá el activo estuvo un poco enrangado, podría ser soporte. Si ya yo marco todas esas zonas, pues se vuelve algo terrible. ¿Listo? Entonces hay que saber identificar las zonas importantes. Franco en 1 hora está dando entrada. Revisarlo. ¿Qué quieres hacer con el Franco, Luis? No, Master, ¿qué piedra tenía para operar esta noche? La P del australiano y la B, y ni modo, se operó el australiano. A mí fue la que me dolió porque lo esperé. Qué mal. La próxima semana sí va a tocar trasnochar toda la semana. Es que también esas trasnochadas, bueno, ahorita en cuarentena no me dan tan duro, pero uy, no, yo hubo un tiempo donde ya parecía un zombie de verdad. Todas las mañanas era, todo el mundo me llamaba y me decía, venga, concéntrese. La verdad estaba muy, muy modo zombie. Pero pues así es el trading en Latinoamérica, ¿no? Lástima no es no vivir en Suiza y hacer trading desde un yate. Bueno, no en Suiza, en Mónaco, perdón. Desde un yate y operar en la sesión europea. Lo bueno es que cada día hay oportunidades en el mercado. Así, eso sí es muy cierto, Natalia. Eso sí es muy, pero muy cierto. Todos los días, todas las semanas hay oportunidades. Vender. Pues es que yo lo que te digo, a mí no me gustaría vender franco por el tema de que sigue siendo muy alcista. ¿Listo? Yo, y la verdad, la única que tenía que plantear al canadiense, si ya como no se dio, yo mañana claramente voy a estar muy pendiente de las NFP, incluso antes tal vez de las NFP, o después escribo un artículo, por ahí si lo quieren revisar. Vamos a ver, dependiendo de lo que pase. Y nada, voy a estar súper pendiente, pero no voy a operar. Yo sí las alcancé a operar. Y todas las veces que operé en NFP, salí en stop loss. Todas. O salí sin ganancia. Por eso les cogí como, nunca voy a volver a operar eso en mi vida. Se puede trasnochar porque la cuarentena va para largo. Sí, señor David. Aquí en Colombia la extendieron hasta el 30 de mayo. Y yo creo que el 30 de mayo vuelven y la extienden hasta junio. Yo creo que la verdad esto irá por ahí hasta julio, agosto. Bueno, no cuarentena 100%, pero sí va a haber aislamiento. Pero sí, va a tocar trasnochar. Es que todas las operaciones están dando, o al menos los patrones en europea o en asiática, perdón. Pregunta, ¿en el marco diario ubica los soportes y resistencias del marco mensual y semanal? Exactamente. Entonces los trazo en mensual y cojo hago plantilla, guardo la plantilla y las pego. Entonces aquí ya están los de mensual y le añado. Lo que hacían unos alumnos míos, Nata, es que ellos hacían, ponían aquí un color. Entonces, por ejemplo, este es magenta. Aquí, por ejemplo, ponían, no sé, amarillo y aquí azul. Entonces, para saber de qué soporte, a qué marco pertenecía cada soporte y cada resistencia. Sebas, no te creas, estoy en España y amanecido recibiendo la clase. Ah, bueno, pues que entonces hasta en España toca trasnochar. Lo mismo con la temporalidad semanal, en esa ubicas los soportes mensuales. Exactamente. Entonces, lo que te digo, pones en mensual, tú, 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 tú. Guardas la plantilla, la pegas, le añades, guardas la plantilla y la pegas en diario. Con eso tienes los de mensual en semanal, los de semanal en diario y en diario tienes los dos y los pertenecientes a diario. Andrés, el dólar yen, ya lo revisamos a ver, el dólar yen. Y ese no lo habíamos visto.
Bueno, es, miren, ayer todos me decían que querían seguir vendiendo yen acá. O sea, la gente quiere vender yen cuando ya se acabó lo que decían, la famosa frase, se acabó la fiesta. Y cuando la gente quiere ya empezar a vender porque el movimiento se cayó, pues entonces entran los compradores y esto rebota. Pues está muy, muy, muy bajista. Sin embargo, ya está llegando una fuerte zona de soporte. En el marco diario vamos a revisarla, a ver de dónde viene. Vienen estos dos mínimos que rebotaron fuerte. Yo creería que el movimiento ya está a punto de finalizar. La H4, si bien, bueno, raro que no tenga tanta sobreventa con la caída que ha presentado, no tiene casi sobreventa. Puede seguir cayendo, pero está muy, muy indeciso, muy volátil. No hay patrones, no hay informaciones que me permitan identificar, pues algo como para yo decir, puedo comprar o vender, ¿listo? Pues Betillo, digamos que no creo que afecte mucho, porque finalmente ya esa etapa de las monedas digitales, yo creo que pues se marcó el precedente con el Bitcoin y ya yo creo que en cualquier momento pues los bancos y demás empezarán a tomarlas. Ahora, eso es como también una amenaza en respuesta a las, digamos, a las políticas arancelarias de Trump, porque dicen yo no necesito el dólar, pero ayer yo les comentaba pues que China tiene mucha plata invertida en bonos y esos bonos se cotizan en dólares, y no creo que vayan a deshacerse. Cuando operaba en real me despertaba solito a las 3 a.m., pero ahora solo estoy practicando, entonces ya me da pereza. Ah, no, sí, total, sí, yo también entro a las 8, pues cuando hago una operación con dinero real, total, Luis, eso sí. No, claro, es que yo, imagínense, yo cuando me dedicaba solo a esto, que vivía únicamente de trading, que fueron 2 años, 2017 y 2018, ya en el 2019 ya pues empecé a hacer nuevas actividades y demás, pero en esos 2 años, yo no sé cuántas trasnochadas tuve. Uf, era una cosa brutal, pero bueno, también es que cuando uno trasnochaba y el activo se iba y le tocaba el take profit, uy, esa sensación era muy linda. Mi plataforma de futuros que es OVC Trading marca un sonido y hace como en MetaTrader, no me acuerdo si, no, tocando Take Profit, no sé, cuando se crea la orden suena, sonaba un, yo por ahí tengo un video, hace como, y era el Take Profit. Lo ideal para vos es marcar los soportes y resistencias en daily, así es, Carlos. Pues mensual, semanal y diario, y el más importante, diario. David, ya habíamos revisado el oro, sin embargo, claro que sí, ya lo ponemos. Pues, ¿qué te puedo decir del oro? Lo que le decía ahorita a nuestra compañera Natalia, sigue estando muy alcista, pero ya se está enfrentando a una fuerte resistencia y probablemente puede que pare en esa zona. Y pues, la volatilidad de mañana es que mañana el mercado va a estar súper interesante para verlo, no para negociar, o al menos en mi opinión técnica, ¿no? Si ustedes hablan con un trader fundamental, les va a decir, no, pues mañana va a ser algo muy bello porque tendremos dos noticias muy relevantes en Canadá y en Estados Unidos. Muy pendientes del dólar CAD, porque mañana van a ver la verdadera volatilidad en un activo. Cuando se unen esas dos noticias, esta cosa. Yo, cuando una vez me perdí, o sea, no, no la perdí, sino que no pude estar en el horario y me perdí una operación en el CAD cuando operaba fundamentales. Iba a buscar una venta y hubiera llegado como el 17 a 1. Esperen, yo les muestro. Yo no sé si yo les he mostrado la operación. Yo les dije que técnicamente la operación que más relación riesgo-beneficio me ha dejado a mí ha sido un 7 a 1. Pero en términos de minutos y demás, el neozelandés una vez me dio un 10 a 1. Pues que no me acuerdo, a ver si lo encuentro en el marco diario. No me acuerdo cuándo fue eso. Fue el año pasado, a ver. Fue una compra. Fue con un fundamental, decisión de tipos de interés. No, pero sí fue en el 2019, como empezando, creo. No, pero es que no me acuerdo. Encontrarlo es muy difícil porque no me acuerdo. Pero lo voy a buscar y en otra oportunidad se los muestro. Les muestro la entrada que le puse. Hola, Sebastián, ¿cómo se pueden determinar esas zonas importantes? Sí, Felipe, hay un video mío explicando soportes y resistencias. Por ahí lo vas a encontrar, la verdad. Creo que se llama así, soportes y resistencias. Hola, Miguel, un saludo para ti. ¿Cómo vas?
Por acá nos dice Luis, una pregunta personal, el haber dedicado al trading le permitió poder hacer otras actividades. Al principio yo solo quería, Luis, muy buena pregunta, yo solo quería pues ser trader. Yo creo que uno cuando inicia en esto dice, no, pues yo no quiero hacer nada más. Sin embargo, pues la verdad me di cuenta que esto me sigue encantando y tal vez toda mi vida son habilidades que le sirven a uno. O sea, saber de mercados es algo que así sea uno veterinario tiene que saber de esto. Entonces, toda mi vida voy a seguir haciéndolo, pero me di cuenta pues también que puedo hacer otras cosas, ¿listo? Entonces, permite siempre y cuando tú no seas, pues sepas manejar tus emociones, sepas dejar operaciones abiertas y ir a hacer otra cosa sin estar muy pendiente de eso, porque pues tampoco puede ser que el trading te absorba tu tiempo completamente, ¿no? Porque eso ya estaría mal. Tampoco es llevarlo a extremos. Si lo sabes manejar, es perfecto. Yo creo que es un negocio perfecto porque tú lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Tú puedes estar hoy, yo estoy acá en Colombia hoy, pues bueno, y no sé cuánto tiempo esté, porque yo este 2020 tenía pensado viajar muchísimo, muchísimo. Yo hace, tenía incluso un vuelo comprado para el 19 de marzo. Oiga, sí, eso fue para el 19 de marzo, ¿o bien? No me acuerdo, marzo. Me iba a ir para Europa a visitar a un hermano mío y pff, ya se dañó todo. David, ¿cuánto tiempo le dedico al trading? Le dedico, en estos días, todo el día, pero generalmente 2 a 3 horas diarias. Y se crea una nueva habilidad y es la más maravillosa, totalmente, Álvaro. Esto es una habilidad. Tengo un dilema porque me gustaría entrar a una academia, pero siempre empiezan desde lo básico y todo ese conocimiento lo tengo claro. Me gustaría full práctica con mentores. ¿Algún consejo? Pues sí, yo te entiendo, Natalia, porque digamos, cuando yo tomé mi curso de acciones, me tocó pagarlo todo y yo lo mismo y les especifiqué lo mismo. Les dije, yo no quiero que me enseñen lo básico porque pues, si me empiezan a decir que es un tick, que es un pip, pues yo ya lo sé. Con ellos, pues lo que hice fue que me dijeron, listo, pues hagamos más mentorías en vivo, que me sirvieron bastante, pero igual me tocó ver muchos temas que yo decía como, me tocó repetir esta cosa y pues no quería. ¿Qué opinas de Marcello, el de futuro? Uy, la verdad, Andrés, muy malas referencias tengo de Marcelo. ¿Y el resto hace otros negocios o como? Sí, claro, yo tengo más negocios, David. ¿A qué te dedicas aparte del trading? Exporto aguacate, Héctor, palta a Europa. Tenemos una importadora en Holanda, con mi hermano mayor, y exportamos aguacates, el famoso Hass, que estos días tengo un envío de Perú. Estaba muy concentrado en eso porque ahorita, digamos que en febrero estuvo el negocio muy quieto y ahorita está reanimándose, entonces estamos muy, muy pendientes. Todo el día trazar línea. Pues yo, noticias, yo lo que pongo es ahí Bloomberg, ahí dan algo de noticias, pues como por más por informarme, ¿no? Voy a tomar decisiones con lo que diga Bloomberg. Y sí, pues estar bien, me encanta ver lo que hace el mercado. Me puedo quedar así horas mirando la pantalla y ver, ay, aquí hizo una cola de piso y demás. Digamos que el COVID, a Petro le gusta esto. El de los aguacates es un buen negocio. Lo que pasa es que acá en Colombia los procesos, ustedes no se imaginan lo que es ir a negociar con un cultivo. De verdad. No, se imaginan, ese es mi trabajo, mi hermano vende y yo compro y es duro. Digamos que en el COVID-19 fue creado un laboratorio, ¿en qué beneficia esto a China? Pues Luis, ¿en qué beneficia a China? A China le conviene tener el precio del petróleo bajo, ¿listo? Y digamos que yo creo que si fue así, China lo quiso hacer de una forma, pero se le salió de las manos, porque pues, es imposible uno, imagínense uno controlar un virus. Está en tu protector de pantalla, si me lo imaginé. Ah, sí, por ahí me descacho a veces. La vez pasada me dijeron, ay, no, por favor, acuérdese que esto es de gráficas. Es que yo todo lo tenía de fondo de trading. Mi celular lo tengo con fondo de pantalla de trading. Entonces dije, no, ya también tengo que. Porque es que hay mentores, o bueno, hay gente que vive tan metida en esto, que, por ejemplo, tenía un mentor mío, uno de mis grandes mentores me decía,
que una vez fue a Medellín por negocios y lo invitaron al bar La Bolsa, que eso ya no existe, era un bar donde habían pues toros, osos y uno compraba cerveza y el precio subía dependiendo de las cotizaciones, se podían hacer coberturas. Y él me dijo, no, me llevaron allá y qué mierda, bueno, perdón por la palabra, qué mal, porque yo, pues no me gusta, o sea, me gusta trabajar en el trading, pero los fines de semana no quiero saber de eso. A mí cuando yo fui a la bolsa estaba súper emocionado, ay, mire, quiero comprar, o sea, a mí me encanta esto, yo puedo un festivo hablar de trading. Creo que hay una licenciatura en la Universidad de Rey Juan Carlos. Máster, una consulta, ¿tus entradas las haces en H4 o solo analizas en H4 y haces tus entradas en la otra temporalita? No, yo las hago en una hora y las analizo en mensual, semanal y diario y más en diario me enfoco más, Alberto. ¿Vendrías a Ecuador a un evento organizado por Timmy? Claro que sí, César. El problema es que no sé cuándo. Porque el último fue México y ahora con esto de del coronavirus, lo que te digo, los viajes. Bueno, yo alcancé a viajar, a viajar mucho. Luis, sí hago mentorías, pero pues en este video, en estos lives, no puedo hablar de eso por políticas de la compañía. ¿Listo? Entonces, no puedo dar información personal porque no puedo dar publicidad. ¿Listo? Libros, psicología del trading, pero pues también leo muchos libros, tampoco solamente de trading, ¿no? Me gusta mucho, yo soy internacionalista, me gusta mucho leer política, me encanta mucho, me gusta mucho leer política y demás. Me encantan las relaciones internacionales. Siempre, lo bueno del trading es que me permitió estudiar mi carrera sin estar pensando, ay, ¿será que conocí, será que encuentro trabajo, no? Porque encontrar trabajo en esta profesión es muy difícil, pero pues afortunadamente conocí el trading y pues tengo otras entradas de dinero. Y digamos, la tomé como una pasión, que es lo que todos los estudiantes universitarios deberían hacer, entrar no pensando en, ay, ¿será que es que administración me da plata? Mire, señor, a uno le da plata no lo que estudie. Yo conozco ingenieros, tengo una amiga que es ingeniera, ya ni me acuerdo el nombre, biomecánica, no sé qué, y hace trading. Porque no encontró trabajo. Entonces, eso no es la profesión, es las habilidades de uno. Lo bueno es hacer dinero en el trading e invertir en otros negocios, ya que en todo el día vas a estar en la pantalla. Es cierto, uno también puede invertir en negocios. Trabajar cuentas fondeadas. Por ahí te viene allí relatando tu mejor trade. Trade, saludos a tu hermano y a la fundación. En IG. A mi hermano y a la fundación. ¿Cómo así, Nata? ¿Cuál fundación? En IG relatando tu mejor trade. No me acuerdo. Una pregunta, ¿va del contexto del trading? Más o menos, ¿desde cuándo empezaste a grabar para empezar a ver los streaming? Ayer incluso me dijeron, Carlos, fue en septiembre de 2019. ¿Listo? Pues Álvaro, es que lo que te digo, no puedo poner mi Instagram por el tema de que esto, pues, o sea, no puedo hacer publicidad sobre mí, es una política de la compañía y pues me pueden llamar la atención por eso, ¿listo? Quiero ser rentable porque me cansé de trabajar en una oficina todo el día y todos los días. Muy buena afirmación, Luis. Sí, Natalia, sino que no me acuerdo la fundación, no sé de qué fundación me hablas, no sé. Esa es una muy buena afirmación, Luis. Muy buena afirmación. Vamos a ver qué está pasando con el canadiense. A ver, ya paró la caída. Eso es plena apertura asiática que empieza a caer un poquito, pero ya para. Mi lema, todavía creo que no tengo un lema definido, David. Tengo que crear mi lema. Voy a crear un lema. Donde yo vivo hay muchos cultivos. Neira Caldas, yo quiero montar el negocio de plátanos picados congelados. Qué bueno, Andrés. Muchos éxitos con ese negocio. Iniciar con cuenta real, Sebas. Cuando controles tus emociones, cuando puedas abrir un trade en la noche y acostarte a dormir. Yo digo trasnochar, no porque me quede revisando el trade, sino porque espero la formación indicada. Cuando se da, ya me puedo acostar a dormir. No me quedo ahí rato a rato mirando el tick a tick de la subida, ¿listo?
Bueno, señores, un placer haber estado con ustedes. Espero mañana madruguen, señores y señoritas, porque ahorita ya tenemos muchas niñas por acá. Me alegra muchísimo, ayer lo comentaba, que hayan tantas mujeres, Nata, Melissa, Yuri. Si hay más, bienvenidas. Me encanta de verdad tener audiencia. Incluso, como les comentaba, una de mis grandes amigas y socias es mujer. Y ellas son las que aún le dicen a uno. Le dicen a uno, por ejemplo, ella, yo me acuerdo que yo iba a tomar una decisión así súper estúpida y me decía, Sebastián, acuérdese de no sé qué. Ella es de Cúcuta y él me regañaba y yo era como, oiga, sí tienes razón. Vi que estaban repartiendo mercados a la prueba. Ah, ya. Sí, ya. No, claro que sí. Ya me acordé, Natalia. Gracias, gracias por tus comentarios. ¿Qué opinas tener cinco ventanas abiertas con los pares principales? Bueno, la otra semana yo les prometí, le prometí a Natalia el martes hacer una clase de soportes, entonces estén muy pendientes, ¿listo? Y si a alguien le pasa el link a César, porfa. Muchas gracias, de verdad, como siempre, un placer haber estado con ustedes. Madruguen mañana para ver el tema de las noticias, ¿listo? Estén pendientes porque mañana va a haber sangre en Wall Street. No significa que los mercados se vayan a desplomar, pero la economía va a estar súper mal. Un abrazo. Feliz noche, gracias a todos, gracias por sus comentarios y a todos los que me dan like en las publicaciones y demás, muchas gracias de verdad. Todo eso finalmente es muy alentador para seguir con ustedes. Inicialmente, pues esta serie de webinars va hasta finales de junio, pero vamos a ver si la alargamos, ¿listo? Vamos a ver qué pasa porque es que estoy trabajando también en otro proyecto y no sé si me vaya a dar el tiempo, pero siempre que pueda estar con ustedes, estaré con toda. ¿Listo? Abrazos, saludos y nos vemos el domingo en una revisión de activos financieros. Chao y también un chao para la audiencia de GoToWebinar.